Tertulia en Casa Azul del Arte. El arte es uno de los pasajes a la felicidad. Así se titula el encuentro que se llevará a cabo este lunes 21 de octubre a las 17 horas en dependencias de Casa Azul del Arte. La jornada será liderada por el artesano y ex dirigente sindical Antonio Deza González. Esta tertulia se enmarca entre actividades implementadas por el programa Cultura Local en Centros Culturales del Consejo de la Cultura y las Artes y ejecutado por Casa Azul del Arte. La convocatoria es abierta y el acceso es gratuito. Bandas en Punta Arenas. Desde este jueves, alrededor de 450 estudiantes de establecimientos salesianos de Chile intervendrán en el Encuentro Nacional de Bandas, organizado por el Instituto Don Bosco de Punta Arenas. El evento incluye un tatú de bandas que se desarrollará en el gimnasio de la Confederación Deportiva a las 20 horas de este viernes. Mientras que este sábado, también a las 20 horas, las bandas involucradas en el certamen ofrecerán un concierto en el gimnasio del Instituto Don Bosco. El cierre del encuentro considera para el domingo 20 un desfile de bandas salesianas en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. Cine en la biblioteca. Este viernes continúa el ciclo de cine en la biblioteca número 6 de Punta Arenas. Durante esta jornada se podrá disfrutar de la película El Zapato Chino de Cristian Sánchez, filmada en 1980. La entrada para asistir a presenciar esta cinta es liberada este viernes 18 de octubre a las 15:30 horas en calle Chiloé, 1355 en Punta Arenas. La última cordillera, imágenes de la primera travesía invernal de patrullas a la cordillera Paine, el último tramo del cordón montañoso de los Andes, componen la exposición La última cordillera. Esta muestra, cuyos registros pertenecen al periodista Gabriel de la Parra, es organizada por el Ejército de Chile y la Corporación Nacional Forestal. Esta muestra se encuentra abierta de 9 a 21 horas de lunes a domingo, en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicada en O'Higgins 1235. La entrada es liberada. Arte religioso. 36 obras de temática religiosa conforman la exposición del culto al salón, que se encuentra abierta desde este viernes en el Museo Regional de Magallanes. Se trata de una colección perteneciente al Museo Nacional de Bellas Artes y que desde el año 2012 itinera por diferentes ciudades del país. Esta muestra cuenta con el respaldo de la Fundación Itaú, Nova Sur y la Ley de Donaciones Culturales. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 14 de diciembre en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. La huella Cahuéscar en fotografías. Fotografías en blanco y negro que retratan a descendientes del pueblo Cahuéscar constituyen la base de la exposición Imágenes tras la huella de mis ancestros, de Yamils Navarro. Esta muestra es el resultado de un proyecto Fondar 2012 y se podrá visitar desde este domingo en dependencias de la Fundación para el Desarrollo de la Región de Magallanes, FIDE 12. Esta muestra se encuentra abierta desde el 20 al 25 de octubre en Avenida José Martínez de Aldunate, número 1539 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Concierto en Puerto Natales. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes se presentará este domingo en Puerto Natales. La agrupación musical, compuesta por 68 jóvenes bajo la dirección del profesor Manuel Olivares, interpretarán diferentes obras desde las 16 horas en dependencias del Liceo María Mazzarello. Este 20 de octubre a las 16 horas en el Liceo María Mazzarello, ubicado en calle Arturo Prat número 354 en Puerto Natales. La entrada es liberada. Cine chileno. Este jueves a las 15 horas, con la exhibición de la película El Regalo, de Cristian Galás y Andrea Ugalde, en dependencias de la agrupación de adultos mayores de la vía Nelda Panicucci, se dará inicio al ciclo de cine chileno en mi comuna. Esta iniciativa incluye también las presentaciones de la cinta Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, este viernes 18 de octubre, en la escuela Puerto Harris, en Isla Dawson, y Johnny 100 pesos, el lunes 21 de octubre, en el Centro Penitenciario de Punta Arenas. Las exhibiciones son de acceso gratuito y el ciclo de cine chileno en mi comuna se enmarca en el programa Cultura Local, que está a cargo del Consejo de la Cultura y las Artes y la Casa Azul del Arte. Por favor, no me mire.
recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl.